Good night, students. Welcome to our third class of Technical English 2, according to their profession of gastronomy. Really? Bien, buenas noches, jóvenes. Bienvenidas, bienvenidos a la tercera clase de inglés 2, referido a su carrera de gastronomía. The last class, we remembered some ways to meet, really, some ways to introduce in many places, maybe in their jobs, in their homes, house, or in many places that maybe you are going to go when you will be professionals, really. Bueno, ¿qué es lo que hemos recordado la anterior semana? Hemos recordado algunas maneras de presentarse, algunas maneras de darse a conocer, ya sea en sus trabajos, en su entorno familiar, o inclusive en su entorno social, ya dijimos entorno laboral, o en cualquier otro lugar donde ustedes necesiten presentarse o darse a conocer, ¿no? We talked about some ways to introducing in polite or formal, if you prefer, and informal way, ¿no? Vimos de unas formas formales, las maneras de presentarse, también de una manera informal, de una manera educada, if you prefer. Now we are going to continue. Bueno, ahora vamos a continuar. Let me to share my screen. Permítanme compartir la pantalla. Okay, where is our book? This is really okay. The last class we talked about this. ¿No? Entonces, la anterior clase hablamos sobre interpersonal relationships. Really, we talked about some ways to introducing. You have to do this first homework. Really, tenían que hacer esta primera tarea. You had to do this. Really, tenían que hacer esto. You had to introducing, talking about their names, surnames, or last names. Where are you from? How old are you? And their hobbies, if you prefer. No tenían que explicarme eso. Ya han debido hacer, todavía no es para subir a la plataforma. Nos vamos a poner de acuerdo cuando subir a la plataforma, ¿no? Oh, okay, we talked about introducing, informal way, ¿no? Dijimos, hablamos sobre algunas maneras de presentarnos de manera formal, obviamente. Talking about informal way, we need to use formal greetings, really. Obviamente, hablando de la presentación o las formas de presentarse de manera formal o darse a conocer de manera formal, es imprescindible utilizar los saludos formales. Good morning, good afternoon, good evening, good night, as a farewell, como una despedida, ¿no? For example, we can say, por ejemplo, podemos decir, my name is Rick Kane. Mi nombre es Rick Kane. I am a lawyer, ¿no? Mi nombre es Rick Kane, soy abogado. ¿Cómo sería el mundo sin abogados? Bueno, ya nos ha enseñado en los Simpsons, ¿no? Bien, tenemos que hablar de nuestras ocupaciones, tal vez, our studies, ¿no? También de nuestros estudios. We can talk it about our studies, our titles, sobre nuestros títulos, ¿no? A ver, for example, we can say, bueno, sobre todo en el ámbito de una presentación laboral, ¿no? En el ámbito de un entorno laboral, podemos decir, with respect, my studies, I would like to highlight that I have a BA in law from National University. I graduated 10 years ago. National University shaped both my personal and professional life in a positive way. After that, I graduated from the University of Buenos Aires with an MBA and international law. Currently, I am pursuing a PhD in intellectual property law at the University of Michigan. Estoy dando a entender su formación académica o su formación profesional o su trayectoria académica, si prefieren, ¿no? Aquí tenemos la traducción. Con respecto a mis estudios, me gustaría destacar que tengo una licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional. Me gradué hace 10 años. La Universidad Nacional dio forma a mi vida personal y profesional de una manera positiva. Después de eso, me gradué de la Universidad de Buenos Aires con un MBA, es un posgrado en Derecho Internacional. Actualmente estoy cursando un doctorado en Derecho de Propiedad Intelectual en la Universidad de Michigan. If I need to introduce, si yo necesito presentarme,
I can say, yo puedo decir, with respect to my studies, I would like to highlight that I have University Mayor de San Simón, ¿no? I graduate 10 years ago. I graduate 10 years ago. Tourism and hospitality, ¿no? After I study in the University Mayor de San Simón, linguistic. Also, we did a PhD about docencia universitaria. ¿No? Finally, I did our MBA as culture and language. ¿Mm? Currently, I am pursuing of this title, but we don't do yet this title. That's all about me. ¿Mm? Esa sería más o menos mi presentación, ¿no? Bueno, con respecto a mis estudios, yo estudié licenciatura en turismo y hotelería en la Universidad Mayor de San Simón. Me gradué, si no me equivoco, hace 20 años, o ya estamos llegando a 20 años, 18, 20 años atrás. Posteriormente estudié en la Universidad Mayor de San Simón la carrera de lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas hace unos 10 años atrás, ¿ya? ¿No? Estudié turismo y hotelería porque me gustaba viajar, ¿no? Y además quería dar a conocer los atractivos turísticos y la diversidad ecológica y las especies endémicas que demuestran su carácter auténtico, ¿no? Que no hay en otros países. Posteriormente, en la carrera de lingüística siempre me han llamado la atención las lenguas, porque las lenguas no solamente nos enseñan su sistema comunicativo, sino su cultura, ¿no? Posteriormente hice un diplomado en docencia universitaria en la Universidad Mayor de San Simón. Finalmente hice otro diplomado en culturas y lenguas, ¿no? Actualmente estoy haciendo el trámite del título, culminé, me aprobé el diplomado, pero no he hecho todavía el título. Voy a sacar el título de este diplomado, no pienso perder. Bueno, eso no he dicho. I don't lost this title. That's all about me. Esto sería sobre mi formación académica. Pay attention, please. What do you have to do? ¿Qué tienen que hacer? You have to explain about their studies of nowadays. Do you understand? Atiendan, jóvenes, atiendan. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que igual redactar sus estudios o su formación hasta la actualidad, hasta hoy en día, ¿ya? Ustedes van a empezar desde su formación en la institución, de la, en el ámbito de la educación formal, van a empezar a qué unidad educativa inicial han ido, a qué escuela o primaria, a qué colegio o secundaria, y finalmente van a decir que están cursando la carrera de gastronomía, ¿no? Para sacar su título profesional. Tal vez algunos o algunas ya son profesionales, también pueden indicar que tienen ya una profesión, ¿no? Explicar que han estudiado, ya se van a presentar indicando su formación o la formación que tienen hasta hoy en día. Do you understand this second activity? ¿Está claro esta segunda tarea? Yes, no. Do you have any question? ¿Preguntas, dudas? Camin, adelante. Yes? No? Very easy. Lise, ¿podría volver a mencionar la tarea? No la entendí muy bien, por favor. Ok, no worry, don't worry, claro que sí. En esta segunda tarea, ustedes van a indicar su formación educativa que ya han tenido hasta hoy en día. Pueden empezar explicando a qué unidad educativa de nivel inicial han ingresado, después a qué escuela o en dónde han cursado el nivel primario, dónde han cursado el nivel secundario. Finalmente, explican que en la actualidad están estudiando gastronomía en, no me van a decir en Infocal, porque si me dicen Infocal, sería equivalente a que yo les diga, I am study at the UNS, ¿no? Yo estudié en la UNS, no es correcto, ¿no? I study at
University Mayor de San Simón. Yo estudié en la Universidad Mayor de San Simón. Igual ustedes me tienen que decir que actualmente están estudiando en Infocal. No, ¿qué significa Infocal? ¿Se acuerdan? What does mean Infocal? ¿Qué significa Infocal? Adelante. Si no, sería equivalente a decir UMS. En Cochabamba, en La Paz, sería UMSA. En Oruro, UTO. Universidad Tomás Frías, ¿no? ¿Qué significa Infocal, jóvenes? Adelante. En castellano, obviously, obviamente, en castellano. What does mean Infocal? ¿Qué significa Infocal? Come on, please tell me. Vamos, díganme. ¿O when you are studying nowadays? ¿O dónde están estudiando actualmente? Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral. Excelente, muy bien, excelente. Eso me tienen que decir. Actualmente curso la carrera, curso el segundo semestre de la carrera de gastronomía en el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral. Y si quieren, colocan entre paréntesis Infocal. Do you understand this activity? ¿Está claro esta tarea, esta actividad? ¿Alguna otra pregunta, duda? Adelante, jóvenes. Ok, excellent. With this, you have two homeworks. Really, con esto ya tendrían dos tareas, dos tareas. La primera tarea era esta, ¿no? Que tenían que presentarse, indicando su nombre, su edad, su procedencia, sus hobbies, y explicando por qué tienen esos hobbies, y también sus las cosas que no les gusta hacer, likes and dislikes, really, gustos y lo que, and haters inclusive, ¿no? Y lo que detestan hacer. Y ahora me tienen que indicar su formación educativa desde que han ingresado al ámbito de la educación formal, desde kinder, pre-kinder, escuela, colegio y ahora educación superior. Ya, esas son las dos tareas que tienen que estar haciendo, ¿ya? Ok. Now we are going, it's important, obviously, it is important to talk about our experience labor, our labor experience, really. También es importante hablar sobre nuestra experiencia laboral, que es lo que nos piden en cualquier lado, ¿no? Seguramente ustedes también ya han pasado por esto, o están pasando, o, bueno, obviamente van a pasar por esto. En cualquier convocatoria para algún trabajo, piden mínimamente 2 años de experiencia en el rubro, ¿no? Es algo bastante irónico. Si recién estamos saliendo profesionales, ¿cómo vamos a tener experiencia, no? Esa dificultad, bueno, esa dificultad nos me dio la palabra. Esa dificultad nos atenemos todos los que salimos de la Universidad Mayor de San Simón, ¿no? ¿Por qué? Porque en ciencias humanísticas, en ciencias sociales, no hacemos prácticas casi, ¿no? Cuando salimos profesionales, bueno, lo primero que hacemos es buscar nuestro trabajo, un trabajo, y nos rechazan por la falta de experiencia laboral, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos muchas veces? Bueno, en mi caso, hacemos algún trabajo ad honorem, ¿no? Ingresamos, nos permiten trabajar en alguna institución ad honorem gratis, ¿no? Simplemente para adquirir experiencia, ¿no? Ese es el proceso que creo que hemos seguido todos, todas los profesionales recién titulados. En su caso, ustedes tienen una ventaja. You have an advantage with this. Why? Because you have pasantías. ¿Cómo podría decir pasantías en inglés? A ver, voy a buscar su equivalente. Pero tienen esa ventaja, ¿no? Tienen pasantías. Pasantía 1, pasantía 2, pasantía 3. Aunque a veces lo hagan con desagrado, con cierto desagrado. En realidad, en estas pasantías ustedes ya adquieren experiencia, ¿no? E inclusive ya pueden solicitar su certificado de pasantía, que fácilmente acredita la experiencia que ya han empezado a tener en su ámbito profesional. Eso es lo bueno, digamos, de su carrera, que ya van a tener, ya van a poder demostrar la experiencia laboral que van a tener, ¿ya? Now, in English language, for example, if we need to talk about my labor experience, si necesito hablar sobre mi experiencia laboral, we can say, puedo decir, regarding my work experience, I can tell you that I have worked in the log file for more than 18 years
I spent 9 years working in law firm in India. In that position, I was responsible for managing all the cases in Europe and Asia. In the last, In the last 9 years, I have been working as an intellectual property consultant in Sudamérica. ¿Qué es lo que nos ha dicho este profesional? Nos ha contado y nos ha dicho, en cuanto a mi experiencia laboral, puedo decirle que he trabajado en el campo de la ley durante más de 18 años. Pasé 9 años trabajando en una firma de abogados en la India. En esa posición fui responsable de gestionar todos los casos en Europa y Asia. En los últimos 9 años he estado trabajando como consultor de propiedad intelectual en América del Sur, ¿no? Talking about me, hablando con respecto a mí, I can say regarding my work experience, I worked as a tourism operator in many enterprises about tourism. My first job was in Millennium Travel. Also, I worked in Adventure Travel, España Travel. And finally, I opened my own enterprise. My own enterprise was Pioneers in Tourism. Finally, I worked the last 10 years or 12 years as a teacher because I studied linguistics. I worked first in many high schools as a Quechua teacher also and English teacher. Finally, this 6 years ago, I am working as French teacher too. That's all about my experience in my life. Thanks. Bueno, esa sería más o menos mi presentación sobre mi experiencia laboral, ¿no? En cuanto a mi experiencia laboral, he trabajado en muchas empresas turísticas, ¿no? En muchas empresas turísticas, en operadoras de turismo y agencias de viajes, que antes se las denominaba, ¿no? Trabajé en Millennium, en la operadora de turismo Millennium, trabajé en Adventure, en la operadora de turismo Adventure, en la agencia de viajes España, también trabajé en la agencia de viajes, no me acuerdo cuál era, Marimar, ¿no? Finalmente, abrí mi propia empresa, mi propia operadora de turismo, que era Pioneers in Tourism, Pioneros en Turismo. Después de terminar la carrera de lingüística, trabajé como profesor en muchas unidades educativas, tanto públicas como privadas, en realidad. Al principio trabajé ad honorem, ¿no? Trabajé ad honorem simplemente capacitando a los estudiantes en inglés, ¿no? Gratis, durante 2 años casi, ¿no? Después recién ingresé a trabajar en algunos colegios públicos. También trabajé como sustituto en varias unidades educativas, era el maestro sustituto. Después trabajé en colegios privados, dicté clases de verano en la Universidad Mayor de San Simón, en la Facultad de Ciencias Económicas. Y actualmente me dedico a enseñar inglés y francés estos últimos 6 años en Infocal, ¿no? Éxito sería mi experiencia laboral. Also, please, also, you have to do this introducing. You have to talk it about their experience. Labor, do you understand? Esto más me tienen que hacer. A ver, ¿quiénes ya? O tal vez no. A ver, no, me estoy rayando. Ya, esto no van a hacer. Entiendo, muchas de ustedes sí tienen experiencia laboral. Ya he estado trabajando en muchas empresas, en algunas organizaciones, tal vez no de este rubro, tal vez de otro rubro, ¿no? Claro que sí, pero tal vez algunos o algunas no. Algunos o algunas no, aún no tienen tal vez experiencia laboral. Ya, esto no van a hacer, no hay problema. Take it easy, don't forget. Don't worry. Ya, tranquilos, no se preocupen, ya no van a hacer esto, ¿ya? Pero tal vez muchos de ustedes tal vez ya tienen cierta experiencia laboral, ¿no? En realidad, antes de entrar al ámbito profesional, yo ya trabajaba igual, como muchos de ustedes desde colegio, ¿no? Yo he trabajado en algunas carpinterías como ayudante, trabajé en algunos talleres mecánicos también como ayudante, bueno, en realidad que limpiaba todo,
también trabajé en una fábrica de bebidas alcohólicas, donde ahí sí he visto que las bebidas alcohólicas son bien, bien adulteradas, ¿no? Las etiquetas nomás se consiguen o se hacen hacer y colocan, ¿no? Es tener cuidado con eso, ¿no? Trabajé en una fábrica de tizas también. Ahora ya no se utilizan las tizas, todo es marcador, marcador. Trabajé en una fábrica de tizas también. Bien, esta parte no van a hacer, no hay lío, ya no hay problema. Sí, esta anterior sí van a hacer con respecto a su formación educativa, su formación académica y su presentación. Eso sí van a hacer, ¿ya? Ok. Summary. Podemos hacer un resumen. We can do a summary about take it easy, please. Who is this? ¿Quién está haciendo? Saben que aparece el nombre de la persona que está haciendo, ¿no? Ya, yeah, take it easy, please. Ya, yeah. Bien, vamos a continuar. Vamos a hacer un resumen. We are going to do a summary about all introducing old meeting that we learned in these two classes. Vamos a hacer un resumen de las formas de presentarse, las maneras de darse a conocer que hemos aprendido o tal vez hemos recordado en estas clases, ¿no? First, obviously, we begin to talk it about our names or surnames or last names. Primero siempre va a ser indicando o avisando nuestro nombre. My name is, y dicen su nombre, our old, bueno, nuestra edad, I am 40 years old, for example, talk it about me. And I am 40 years old. Bueno, yo tenía que decir eso. Where are you from? ¿De dónde eres? Explicar tu procedencia. I am from Bolivian. Or if you prefer, I am from Bolivian. Si hablo de mi nacionalidad. Yo soy boliviano. Bolivia, Bolivia. Bolivian, boliviano. O boliviana, si prefieren, ¿no? Where do you live? ¿Dónde tú vives? I live in Cochabamba City. No podemos traducir Cochabamba, ¿no? En realidad, Cochabamba tiene etimología quechua y todavía hay ciertas discrepancias, tal vez algo de aymara más, ¿no? Pero si analizamos netamente de origen quechua, what does mean Cochabamba in Quechua language? Could you tell me, please? ¿Qué significa Cochabamba? Creo que ya hemos hablado con ustedes. ¿Qué significa Cochabamba? ¿Cuál es su etimología? Adelante. Navadí. Bueno, viene del quechua gocha, gocha. Y pampa, pampa, ¿no? Gocha, que significa lago, y pampa, que significa tierra, suelo, ¿no? Significaba lugar de lagunas o tierra de lagunas, ¿ya? Antes había muchas lagunas acá, en la época precolonial y la época colonial, pero ya no hay. Ahora lo que más escasea aquí en Cochabamba es el lago. Bueno, en fin, ahí lo dejamos. Pueden hablar de las lenguas que hablan. I speak, for example, I speak English, French, Quechua language and Spanish language. Decir a qué te dedicas. Nowadays I work as a teacher, ¿no? Bueno, yo puedo decir en la actualidad trabajo como profesor. I am y su profesión. Y ustedes van a decir I am going to be chef. Yo seré chef. Yo seré chef. No me digan con el will. Si me dicen, I will be chef, yo seré chef, es algo probable. Si me dicen, I am going to be chef, yo seré chef, es algo seguro, es algo planificado. ¿Ya? Creo que vamos a hablar también del tiempo futuro. Muy bien. Meeting people, presentando a personas. También hemos recordado algo de eso. Podemos decir, hello, my name is Peter. What's your name? Hola, me llamo Peter. ¿Cómo te llamas? Hello, Peter. My name is Anne. Where are you from? Hola, Peter. Me llamo Anne. ¿De dónde eres? Ya hemos recordado esto. I am from French. And you? Soy francés. ¿Y tú? I am Italian, but I live in Germany. Where do you live? Soy italiana, pero vivo en Alemania. ¿Dónde vives tú? I live in French. Vivo en Francia. Where in French do you live? ¿En qué parte de Francia vives? I live in Lyon. How many languages do you speak in? Vivo en Lyon. ¿Cuántos idiomas hablas en? O Ani, si prefieren. I speak three languages. Italian, German, and English. Hablo tres lenguas. Bueno, que no es lo mismo lengua que idioma. No es lo mismo, por si acaso, ¿ya? No es lo mismo lengua, idioma y dialecto. Ya, estos tres...
Estas tres definiciones, en realidad, lengua, idioma y dialecto son diferentes, solamente que muchas personas las utilizan como si fueran sinónimos, ¿no? Bien, I speak French and English. Yo hablo francés e inglés. And what do you do, Peter? ¿Y a qué te dedicas, Peter? I am architect. I am an architect. And you, yo soy un arquitecto. Y tú, I work as a vet. Yo trabajo como veterinaria, ¿no? Ok. That's all about this. Situaciones en el trabajo, también podemos hablar sobre nuestra, sobre la manera de presentarnos o darnos a conocer en el trabajo. For example, obviously in our jobs we need to use the formality. Obviamente en nuestros trabajos tenemos que utilizar la formalidad. Otra vez, good morning, good afternoon, good evening, ¿no? For example, Mr. Miller, let me introduce John Smith, the regional manager. ¿Qué significa? Señora Miller, permítame presentarle a John Smith, el gerente regional, ¿no? Or, Mr. Nicholson, allow me to introduce you to Eva, our community manager. Señor Nicholson, permítame presentarme, o presentarle, perdón, a Eva, nuestra gerente, no sería regional, nuestra gerente comunal. O pueden decir, I'd like to introduce you, my collaborator. Me gusta, o quisiera presentarle a mi colaborador, o si prefieren, a mi asistente, ¿no? En situaciones informales, simplemente entre amigos podemos utilizar WhatsApp, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿No? What's going on? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? O how it's going? ¿Cómo está todo? O hello, my friend. Hola, mi amigo. O hello, darling, si somos un poco más cariñosos. Hola, cariño, ¿no? Or as a simple that, ¿no? Si nos estamos encontrando de un tiempito, tal vez algo prolongado, podemos preguntar, how is the family? ¿Cómo está la familia? How is the work? ¿Cómo está el trabajo? What's new? ¿Qué novedades? ¿No? I am happy to see you. Estoy feliz de verte o estoy contento de verte. Para presentar a otra persona, I'd like to introduce y colocamos a la persona, ya sea su profesión o su nombre directamente. Me gustaría presentarte a mi doctor Steve. Could I introduce you to Mary, my wife? ¿Podría presentarle a Mary, mi esposa? Mike, have you met Patrick, her teacher? Mike, te presento a Patrick, su profesor. En fin, podemos utilizar estas formas para presentar a alguien, dependiendo si lo hacemos bastante formal o tal vez algo informal con personas de nuestra edad, ¿no? Y la respuesta para las personas que nos van a presentar va a ser siempre, casi siempre, pleased to meet you, pleased to meet you, gusto de conocerle, o si prefieren, un placer en conocerle o conocerla, dependiendo del sexo, si es varón o mujer, ¿ya? Para darnos a conocer nosotros mismos, podemos decir, hello, I am Giuseppe, I'm from Italy, I love pasta. Bueno, bastante obvio. Hola, yo soy Giuseppe, yo soy de Italia y me gusta la pasta. Good morning, I am marketing manager for Iberia. Buenos días, yo soy el gerente de marketing para Iberia. Hello everyone, I am a secretary at Bimbo. Hola a cada uno, o si prefieren, hola a todos también podría ser. Yo soy una secretaria en Bimbo, Bimbo. I am a civil engineer with more than 4 years of experience, perfect for an interview, obviously. Yo soy un ingeniero civil con más de 4 años de experiencia. Podríamos utilizar en una entrevista. I am a director of Titanic. Awesome, right? Yo soy el director de Titanic. Bueno, en realidad ya me he hecho recuerdo que va a haber la segunda parte de Titanic, ¿no? El regreso de Jack. Ojalá que no lo arruinen. A veces en las segundas partes de las películas lo arruinan, ¿no? Ok. Giving information and information question. Dando información, ya hemos redundado en esto. What's your name? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Where are you from? Ya vimos. Where do you live? Ya vimos también. How many languages do you speak? Where in Scotland do you live? What do you do? ¿Qué haces o a qué te dedicas? What do you do for living? ¿Qué haces para vivir? ¿A qué te dedicas simplemente? ¿No? En fin.
That's all about the most common ways to introducing in many places. Así esto sería sobre las maneras más comunes para presentarnos o para darnos a conocer. Do you have any question about this? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Come in, please, tell me. Preguntas, dudas, adelante. No. Excellent. Okay, students. The next class we are going to begin with this kind of question in English. Vamos a recordar la siguiente clase las diferentes maneras de estructurar las preguntas, ¿no? Ya saben que no es nomás darle la entonación a la pregunta como lo hacemos en castellano, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta las reglas gramaticales para estructurar la pregunta. Y aquí tenemos las principales maneras de estructurar las preguntas. Para el verbo to be, obviamente con el auxiliar do y does, las preguntas con double be and age, ya saben, who, what, when, why, where, which, how, que ya hemos hecho también, creo, el anterior semestre. Tag question, preguntas que se hacen después de una oración. Preguntas indirectas, preguntas negativas, que es también lo que alguno o alguna de ustedes me preguntaba, ¿no? Esto vamos a ver a detalle en la siguiente clase. But don't forget, no se olviden, pero no se olviden, that you have to do two homeworks. Really, ustedes tienen que hacer dos tareas. The first homework, obviously, you did do. Really, ya hicieron, ¿no? Ya hicieron la primera tarea de presentarse. Esta primera tarea ya hicieron, ¿no? Now you have to do this another homework. Ahora tienen que hacer esta otra tareita. ¿Ya? Two homeworks until today. Today, 18th August. Dos tareitas hasta hoy día, 18 de agosto. Okay, students. That's all about English language. Now we are going to continue in 3 minutes, please. In 3 minutes, please, with French language. Esto sería para la materia de inglés y ahora nos vamos a conectar en 3 minutitos para francés. Thanks for their attention. See you the next, or see you in 3 minutes. Nos vemos en 3 minutitos. See you soon. Nos vemos pronto. See you soon.